Bienvenidos todos. Eh, hoy seguimos con la segunda edición de los Spark Labs, una serie de eventos online en, las, en la que os contaremos cómo usar la Power Platform para aumentar vuestra productividad. En la primera sesión vimos una introducción de la Power Platform y nos centramos específicamente en las Power Apps. La sesión de hoy se titula Power Apps desde Excel. Y como sugiere el título, continuaremos explorando las Canvas Apps y veremos cómo crear una app básica usando Microsoft Excel. Antes que nada, permitidme presentarnos. Eh, eh, Creativity Spark es un pequeño partner de Microsoft con sede en Barcelona. Ayudamos a nuestros clientes a ser más eficientes mediante automatizaciones basadas en la Power Platform de Microsoft y nuestra obsesión es siempre ayudaros a hacer más con menos. Eh, somos expertos en la Power Platform y esta es la tecnología que usamos para mejorar la productividad de nuestros clientes. Y ahora voy a pasar un poco el turno a mis compañeros para que se presenten. Hola, soy Yolanda Cuestaltieri, soy economista y desde hace un año y medio aproximadamente trabajo en Creativity Spark como junior developer, desarrollando y ayudando con el trabajo en Power Platform, en Creativity Spark. También soy reconocida por MVP, digo por Microsoft como MVP durante 10 años seguidos este es el décimo y, y bueno me gusta mucho transmitir conocimientos y soy soy profesora online y presencial sí también en LinkedIn Learning diez años que se dicen pronto <laughs> a ver paso el turno Enrique Vale, pues nada, yo soy Enrique Romero, eh, llevo en Creativity Spark eh, algunos meses, ¿no? Eh, y bueno, soy Solution Architect eh, en Dynamics 365, Custom Brain Gaming y Power Platform. Me, me ha, aquí eh, Chris me definió como ninja, ¿no? <laughs> Eh, también participo en eventos de comunidad, que de ahí nos conocemos, ¿no? precisamente. Y yo, al contrario que Yolanda, no llevo 10 años. Ya voy a ver si voy a por el cuarto este año. Eh, pero llevo 3 años como, como MVP en, en Visa Application. Y, y también, bueno, vais a ver luego, eh, soy, soy también copresentador del, del Power Quiz. Así que luego os hacemos una pequeña muestra. <laughs> el Power Quiz, Enrique, comenta, porque a lo mejor les interesa, si quieres. Bueno, el Power Quiz, eh, de hecho, te, vamos a publicar un evento hoy, eh, si, si me da tiempo, ¿vale? Es un evento que tenemos en, en YouTube, eh, que bueno, al final lo que consiste es que hacemos, hacemos preguntas en directo a través de Kahoot y la gente responde, ¿no? Y siempre hay alguien que nos ayuda, ¿no? Nos patrocina y al final los que quedan los tres primeros puestos... Eh, pues ganan un premio, ¿no? Ahí tenéis el canal, ¿no? Eh, yo lo que os recomiendo es que os suscribáis y que lo sigáis en LinkedIn, ¿vale? Porque es donde hacemos las publicaciones, eh, principalmente. También tenemos Twitter, pero, pero Twitter está un poco más abandonado, la verdad. Y, y bueno, pues nada, que os animéis. Eh, hoy vamos a publicar un nuevo evento para el jueves que viene, que va a tratar de Copilot. Así que nada, Genial. que os animéis únicamente. Ahí para sí, allá. en torno ah. a la Power Platform. Exactamente. Siempre en torno, sí. Sí, la parte que llevo yo es la parte de Power Platform, y luego hay otra parte de Power BI, si alguien está interesado también, que los lleva, los lleva Ricardo y Raquel, ¿vale? Uh -huh. y, y estoy en búsqueda de compañero también, porque hace poco abandonó Mar, <ríe> <ríe> mi compañera, así que... Mar vale. sí. Mar exactamente. Muy bien. Vale. ¿Y Chris? Bueno, bueno, pues eh, voy yo ahora. A ver, si pasa esto? Vale. Eh, mi nombre es eh, Cristian Fernández, eh, Chris para los amigos. Eh, soy Solution Ar Solutions Architect, también llevo muchísimo ya en esto del mundo del desarrollo de software. Empecé con la Power Platform hace ya bastante tiempo, cuando aún no era Power Platform, se llamaba Microsoft XRM. Y hace algunos años ya empecé esta aventura que se llama Creativity Spark, en la que junto con Yolanda, con Enrique y con otros compañeros nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes automatizando sus procesos. Y también he tenido la suerte, menos tiempo que mis compañeros, pero el honor también de recibir este reconocimiento eh, Microsoft MVP por mi colaboración en las actividades de la comunidad y aquí bueno tenéis mi, el código QR con datos de contacto por si queréis eh, conectar o, o, con, eh, o comentar cualquier cosa y vamos ya pues a la siguiente que es la de la agenda y bueno en esta ses sesión introductoria ups, vamos un poco para atrás en esta sesión introductoria vamos a explorar las opciones que tenemos disponibles para crear aplicaciones de tipo Canvas Apps. Eh, veremos específicamente la función de crear una app desde Excel y que como su nombre sugiere pues nos permite crear una, un, una aplicación a partir de una hoja de cálculo. A continuación veremos un ejemplo práctico y seguiremos los pasos uno a uno, paso a paso. ¿no? Y por último, queremos asegurarnos de que habéis prestado atención. Y además, eh, además de haceros cualquier tipo de, de, de permitiros hacer cualquier tipo de pregunta, nos lanzaremos nosotros y preguntaremos con este pequeño quiz eh, que tendremos al final. Así que estar atentos, no os perdáis en ningún punto. Y ya, sin más dilaciones, pues vamos con Yolanda. Sí. Sigues compartiendo tú o comparto yo. Sí, comparto yo si quieres y voy pasando o como prefieras. Vale, sí. Bien, pues el otro día estuvimos viendo que nos explicó Chris, nos estuvo centrando en los distintos tipos de aplicaciones que podíamos crear con la Power Apps. Entonces nos, es, nos empezó contando eh, el tema de Power Page, que os acordaréis que sirve para crear eh, aplicaciones que son páginas web. Luego también nos estuvo contando sobre aplicaciones que se llaman en inglés model driven apps, en español aplicaciones basadas en modelos, partiendo de, de estructurar la información en el dataverse y que entraremos en este tipo de aplicaciones el viernes siguiente. Si, si os eh, apetece aprender de esto, si no, os vamos a preguntar qué es lo que queréis seguir viendo. Y eh, las aplicaciones de lienzo o Canvas App, estas eh, son las que vamos a practicar hoy. El otro día echamos un vistazo e hicimos algunas acciones como insertar eh, controles, eh, conocer un poco por encima la, la, interfaz de, la interfaz del Power Apps Studio, que es donde hacemos todos los cambios, y Hoy, en Crear una App desde Excel, la aplicación que vamos a crear o que se crea, porque esto viene un poco predefinido cuando elegimos esta opción, es una aplicación de lienzo, una aplicación Canvas App. ¿Vale? Entonces, además de Chris y de Enrique en la sala, ¿hay alguien que haya, que haya hecho esta, esta acción partiendo de Excel, crear una aplicación de Canvas App? Podéis poner en el chat, sí, ¿no? Sí, yo no es, la mano, sí. Este, Cristian, me pasas de... Venga, va, siguiente. Mm. A ver, le dado, vale. dado. Ahí estamos. Ahí. Aquí estamos. Entonces, lo que os estaba diciendo, ahora lo vemos en el programa, pero aquí tenemos debajo de, la, de inicio, que es el donde empezamos con Power Apps. Tenemos la opción de crear, y dentro de eso tenéis a la derecha Excel. Entonces, eh, luego mis compañeros a lo mejor os cuentan porque en vez de Excel es más recomendable usar otro tipo de fuentes de datos, ¿verdad, chicos? Pero para empezar y para hacer amigable al común de los mortales, power apps. Pues eh, hemos decidido empezar con la herramienta Excel que es usada por muchos, muchos de nosotros y nosotras. Uh -huh. Vale, seguimos. Siguiente. Bueno, si queréis un día tenemos una sesión de Excel versus Dataverse y ahí yo, yo os contaré pues, por qué Dataverse realmente intimida mucho, pero no es más que un Excel con alguna funcionalidad extra. Así que esa puede ser otra idea de sesión. Uh -huh. Sí. Entonces, ¿qué app vamos a construir hoy? Bueno, hay muchas opciones y esta es una de las que yo creo que aportan bastante valor a las empresas. De hecho, estuve mirando unos estudios y, bueno, lo estuve mirando, pero no fue ayer, fue hace como unos meses. Uh -huh. Del dinero que se perdía en las empresas, Marta Cuesta me lo seguro que asegura porque los empleados no transmitimos correctamente la información sobre nuestros gastos cuando estamos representando a la empresa con algunos clientes. Entonces, vamos a partir de un libro de Excel que tiene estos encabezados de columna, estos eh, contenidos de información. Podían haber sido otros, esto no es obligatorio, ya cada uno lo especifica con, según sus necesidades. Y aquí se me ha borrado la columna A, que era la fecha, pero bueno, no pasa nada. Eh, partiendo de Excel, pero Excel, lo vamos a hacer Excel en la web. También podíamos partir de un Excel de escritorio que tuviéramos, subirlo a, a la web y trabajarlo desde ahí. Eso sí. Y ahora los chicos y eso nos comentan un poco más. Tiene que ser un Excel, eh, digo, un, cuando lo subimos, tiene que ser OneDrive eh, for Business, ¿verdad? No vale el almacenaje en OneDrive normal. Y ahora si sí, sí me apuntáis por qué, yo creo recordarlo, pero por no decirlo mal, Enrique, Chris. Eh, yo, yo, yo no, no, no me sé la respuesta exacta a eso, pero yo, yo imagino que es por el conector, ¿no? El conector de OneDrive es el que nos da la opción de leer los datos y el conector de SharePoint, por ejemplo, si lo guardamos en SharePoint, sí. no tiene esa opción. Es más bien la limitación del conector. No sé, sí, no, pero sí. Eh, sí. en concreto que sea OneDrive for eh, Business, sí, ya lo recuerdo, es por tema sí. de seguridad. También, por la seguridad. Sí, porque claro, esté sí. dentro de la organización, ¿no? Eso todo, es todo va eso. Ahí. Es. Sí. Entonces, sí, una, una, eh... una, una cosa, perdón, sí. voy a agregar lo no, no. que lo habéis dejado ahí sí. en el aire de, de por qué no, no usar Excel. No, a mí me pasó en, un, en una empresa cuando está, empezábamos a utilizar eh, Canvas, cuando era algo relativamente nuevo, pues decidimos mm. usar Excel como una base de datos. Entonces, ¿qué pasaba? Que, que normalmente lo que ocurre es que OneDrive for Business lo que hace es Bloquea el archivo, ¿no? Y cuando está cediendo una persona, no puede editarlo al mismo tiempo. Ajá. Porque entonces entra en conflicto, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasaba? Que cuando teníamos la Canvas ahí, eh, no podían dejaba, este. claro, no podía editar los dos usuarios al mismo tiempo y fue, fue un auténtico pues desastre, buena, la verdad. Muy buena aportación, Enrique, sí, señor. Así que esto para. Exactamente. Es lo <laughs> que me decir. Bueno, database o cualquier otra base de claro. datos, ¿no? Pero. Sí. pero, pero que no pero sea sí. este, este centro sí. este. Sí. Vale. Sí. Pero como sí. lo que estamos aquí es para empezar y para practicar sin miedo, exacto, exacto. Eh, lo vamos a Venga. hacer con Excel. Venga, sencillito, o sea. sencillito. A por ello. Vale, entonces, más o menos, lo que nos quedará será esta aplicación. Una pantalla principal, que esta la, va, la vais a hacer porque os lo voy a dejar de deberes viendo uh -huh. el vídeo del otro día. Eh, en una, esta primera vez. Eh, ¿Eh? Screen, pantalla va a ser la de bienvenida. Esta segunda y esta tercera eh, y otra, o sea, esta del medio, esta final y otra que no he puesto, serán las que nos crea el, la acción que vamos a elegir por defecto. O sea, que no vamos a tener que hacer ninguna creación de pantalla más porque automáticamente se van a crear una es para mostrarlo otra es para editar y la otra es para añadir registros entonces seguimos y creo que ya eh, la siguiente bueno eso es eh, esta la dejamos para luego entonces vale. ahora comparto yo pantalla fenomenal y eh, nos vamos a nos vamos a, a Microsoft 365 entonces, un momento que comparto pantalla, sí. sí. Nos vamos a Microsoft 365 y abrimos Excel. Aquí, Excel. Un libro en blanco y en, en la celda A1, por empezar ordenadamente, vamos a escribir fecha. No sé si tenéis, si queréis hacerlo a la vez. Bueno, os lo podía haber ido diciendo antes porque eh, así pero bueno como está grabado pues ya vais a ir viendo paso a paso cómo lo voy haciendo y luego lo podéis lo podéis parar para para hacerlo entonces lo que os había enseñado antes los campos que vamos a elegir para nuestra información son los siguientes fecha nombre y apellidos emple empresa cliente tipo de gasto importe y notas y eh, a continuación pues vamos a dar alguna información por ejemplo 3 de febrero eh, bueno eh, bueno al azar sí, sí. lo he puesto ahí en, en formato de inglés ya, sí. en inglés sí bueno espero que no, luego no nos proteste eh, vamos a poner aquí esto, que somos los que hemos hecho los gastos. La empresa cliente, por no entretenerme, pero bueno, podríais poner lo que necesitaseis. Esto también tiene autorrelleno, pero bueno. ¿Tipo de gasto? Pues eh, el tren, el hotel, eh, comidas. Y eh, los importes, pues vamos a poner así, más o menos unas cifras. Y aquí para hacer eh, observaciones. Vale, hasta aquí todo facilísimo. Es eh, rellenar un Excel. Y importante, muy importante, pues que no valen los datos como los tenemos, porque los datos tienen que estar en formato tabla. Esto es lo que se llama formato rango. En donde no tienen la consideración que necesitamos para poder crear las Power Apps. Entonces, seleccionamos y dentro del menú insertar encontramos este apartado que se llama tabla, pero es distinto no confundir con tabla dinámica. Le vamos a pulsar. Me pregunta si los datos eh, que estoy marcando como tablas y la primera fila son. En los encabezados, y como es correcto, le digo aceptar. Y ahora, si hago clic por aquí y os fijáis en el menú, es distinto que si hago clic dentro de la tabla. Haciendo clic dentro de la tabla, se abre el apartado diseño de tabla, donde puedo especificar información y modificar un poco el aspecto de la tabla y bueno y bastantes otras cosas pero bueno lo primero eh, que voy a hacer es que le voy a llamar tabla gastos creo que no dejaba eh, sí no dejaba en el medio eh, espacios vamos a poner gastos tabla y eh, también por tenerlo ordenado aquí en vez de hay que otra vez le he dejado el bueno por dejarlo ordenado en, en el nombre de la hoja no voy a dejar hoja 1 hoja 2 hoja 3 sino que le voy a llamar también gastos ahora entonces el tener el formato de tabla es lo que es necesario para poder crear la power apps y Últimamente eh, tengo entendido que si existen fórmulas en la tabla eh, va a dar error. Entonces tiene que ser los datos sin que contenga ninguna fórmula. Vale. Entonces esto ya eh, lo vamos a guardar y eh, como hemos dicho se, se guardará en en este, en el OneDrive, OneDrive for sí. Business. Y aquí mismo le voy a decir que es la app de control de gastos. Esta es la app. Esto todo se va guardando cuando lo voy realizando. Así que en principio ya estaría. Y ahora lo que hago es ir a Microsoft 365 y abrir Power Apps. Dentro de Power Apps, como hemos visto antes... Me sitúo en crear. Y dentro de crear, voy al apartado este donde eh, llama Alex. Entonces, Power Apps me va a pedir ahora la conexión. Si no la tuviera, pues eh, me lo vamos, conectaría indicando las contraseñas. El OneDrive for Business, es decir, OneDrive para la empresa, con Power Apps. Y aquí eh, tenemos que coger la aplicación que hoy perdón el Excel que acabo de crear este es el de la tabla de gastos que hemos estado viendo entonces lo selecciono y pulso conectar ya se está creando la aplicación y automáticamente se va a crear con tres pantallas que ahora os voy a mostrar aquí está la aplicación más o menos como la veíais en la presentación y en esta parte de aquí, bueno, tenemos eh, la parte inicial que eh, sirve, se llama app y sirve para dominar todo lo que es la aplicación en su generalidad. Y estas tres, que son eh, Browse Screen 1, que es la primera pantalla de muestra, eh, Details Screen 1, que es la pantalla de detalle, y esta tercera, que es la Edit Screen que es para eh, editar. Pero bueno, ahora os voy a contar. Lo primero es eh, que veáis que se han creado estas tres pantallas. Si yo me voy eh, situando en cada una de ellas y despliego en esta zona, vamos viendo que a medida que voy eligiendo los distintos componentes, se van marcando aquí, en la zona central, esos componentes que estoy seleccionando. Y en la zona de la derecha del todo tengo el panel donde puedo um, reflejar, eh, realizar los cambios que necesite, indicándole en cada una de estas propiedades lo que necesite. Esta es la primera pantalla, la puedo colapsar o extender. Aquí sería la segunda pantalla, hago clic encima para que cambie. Y esta es eh, la pantalla en donde voy a poder editar pulsando en este lápiz el, los registros o, si lo necesito, pues eliminar. También, a medida que me voy situando en los distintos apartados, se van marcando los eh, recursos y se van activando unas u otras propiedades en el panel de la derecha para realizar los cambios. Y análogamente con la, con la pantalla de, de editar, vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es en, en el apartado de la app, por eh, hacer algún cambio, eh, es no dejar el color que viene siempre por defecto, el azul, porque entonces todas nuestras apps van a tener la misma apariencia. Entonces, pues un poquito. Ya eh, cambiando ahí, veis, se, se ha aplicado a las distintas pantallas. Y luego, en, en este apartado de aquí, cuando estoy en la pantalla 1, lo que quiero que os fijéis ahora es que seleccionando lo que se llama la Browse Gallery, o es, eh, lo, que es, lo que se llama en las Power Apps, las galerías, donde está la información, en el panel de la derecha del todo, es donde tengo el apartado di diseño. Y aquí por defecto viene título, subtítulo y cuerpo. Pero puede que a mí, voy a pulsar encima, no me interese que aparezca toda la información. Pues puedo elegir o sí, o que aparezca con imagen. Entonces, lo que os digo, o estas otras opciones, esto ya es para que practiquéis y, y veáis. Voy a decirle que solo quiero eh, título y subtítulo. Pero ojo que los campos que aparecen, esperar que a lo mejor no, no se ve bien. Los campos que aparecen, eh, no quiero que sean en concreto estos, sino que quiero, y entonces aquí en la zona campos, que dice seis seleccionados, quiero que aparezca eh, como eh, lo que llama subtítulo 2, el nombre de apellidos, acordaros que es del eh, trabajador, ¿vale? Uh -huh que podía cambiar también aquí la empresa cliente o lo que necesitase. Es decir, tengo cierto nivel de poder personalizar a mi gusto la, la aplicación. Bueno, luego también podría realizar cambios. Por ejemplo, voy a pulsar en este icono y para que juguéis y practiquéis, pues eh, si vais viendo por aquí, todo, toda esta zona se refiere a dónde quiero que se sitúe el, el botón, el control. En este caso, este es un control que nos actualiza la información. Y para ir quitando el miedo y practicando, pues os recomiendo mirar que podéis jugar con cambiar el color, eh, el tipo de letra, el tamaño, el, el grosor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seleccionamos y pues con este panel ir uh, practicando. Para deshacer los cambios, mirad, si veis arriba a la izquierda, tenemos aquí deshacer, como en Excel, deshacer y rehacer. Voy a pulsar a deshacer, si os equivocáis y decís no, 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 pues eh, deshacer. Vale. Y eh, lo que os propongo como reto es crear una nueva pantalla, como lo hicimos en la sesión anterior del viernes pasado. Que simplemente si pulsamos aquí sería una pantalla en blanco. Es esta, ya me la está mostrando, pero se ha situado abajo del todo. Es esta. Entonces, en estos tres puntitos, lo que vamos a hacer es subirla arriba, arriba del todo para que sea la primera. Y eh, vamos a cambiar el nombre. Vamos a decirle eh, inicio, por ejemplo. Uy, es que no quiero así. El otro día compartí un documento, bueno, un, un artículo sobre la nomenclatura de, las, eh, de todos los apartados dentro de la Power Apps, que si queréis luego lo volvemos a compartir. Y eh, viendo el vídeo del otro día, no va a ser muy difícil que en esta primera pantalla... Eh, pongáis aquí lo que es un rectángulo con un texto que sea el título, aquí insertar una imagen y aquí un botón que te navegue hasta esta pantalla. ¿Vale? Eso os lo dejo como tarea si queréis para practicar y ya nos comentáis, contactáis con nosotros si tenéis algún problema. Vale, luego dentro de la de la aplicación recordaros que la podemos ver cómo va a ser su funcionamiento una vista previa desde este recta... Uy, rectángulo desde este triángulo de aquí o pulsando F5 entonces aquí tenemos los gastos que están en mi Excel y si pulso aquí me voy a la segunda pantalla que es donde puedo voy a pulsar aquí el el lapicerito Editar. Aquí edito para cambiar los datos. Uy, que me equivoqué. Sí. Que el tipo de gasto no era tren, era bus. Pues lo cambio. Y pulsaría aquí. Sí, ¿alguien quería decir algo? Yolanda, sí, sí, hay una mano sí. levantada. Te lo iba a una mano levantada ah, a Marta, Marta, de, lo veo. de Marta, sí. Era yo, era yo, pero era iba a preguntar justo lo que estabas diciendo: que si podemos ampliar información desde aquí. O sea, se te ha olvidado o de repente tienes que poner observaciones, cualquier cosa tal, eso lo puedes hacer como estás diciendo ahora, ¿no? Correcto. Eso es. Muy bien. Estás muy aplicada, Marta. Muy bien. <laughs> aquí, por ejemplo, en las notas es donde lo cambiaríamos. Y luego Baila. nada, vamos aquí y vemos este más, en este más podemos crear elementos nuevos. Por ejemplo, otro cliente. Vamos a decirle cliente ZZZ. Fecha. Pues mira qué bien que hoy es 8 de marzo y lo tenemos aquí y lo ponemos. Esto lo podíamos haber cambiado o haber eliminado, pero hoy no me puedo entretener, claro. Vamos a poner 60, nombre y apellidos. Vamos a poner mar, eh, notas. Eh, ok, perfecto. Y tipo, uy, eh, sí, y tipo de gasto bus. ¿no? Y pulsando en este tick de verificación, todo esto ya está creado. Ya eh, lo ha añadido, aquí lo veis en la pantalla de inicio de la aplicación, no la de Welcome, sino la de inicio, que está el cliente ZZZ. Y ahora os voy a mostrar en el Excel como este eh, uy, está por aquí como este Excel ha añadido al conectarse con Power Apps una columna adicional que es esta en donde tenemos el pues, eh, lo que identifica que esta app es que este Excel está conexionada con la app que hemos creado y bueno esto también habría que mejorarlo porque no me he detenido mucho con lo que es el formato fecha pero vamos que no es nada como veis el último registro que he añadido está aquí en nuestra en nuestra hoja Excel lo tengo que cerrar como muy bien nos ha indicado Enrique porque si no eh, no vamos a poder trabajar simultáneamente en las dos opciones a la vez y eh, cuando tengamos lista nuestra app, en principio se va, se va guardando a medida que vamos realizando cambios. Pero eh, por si acaso tenemos aquí el botón de guardar. Le damos un nombre a la aplicación, aplicación reporte de gastos. Le damos a guardar y ahora nos preguntará si también o no nos preguntará nada de momento. A lo mejor. Ah, sí. Está guardando. Aquí veis este circulito que, que está haciendo esa acción. No sé si tarda. Alá, ¿pues si sigue nevando? No sé. Ah, ya guardado, ¿verdad? Entonces este otro iconito de aquí, a veces lo pregunta si lo quiere publicar. Sería para publicar la aplicación y tenerla ya en activo para que cualquier trabajador con acceso a ella pueda utilizarla, trabajador o persona que destinemos a ello. Y lo único, voy también a mostraros estos paneles para que eh, le, os quitéis eh, el miedo. Te quiero decir que esto es practicar y pulsar e ir viendo qué tengo y qué no tengo. Entonces, en este primer apartado es la vista de árbol, este panel que hemos estado viendo algunas uh, cosas en insertar, eh, que lo vimos el otro día, el otro viernes, lo tenemos grabado en nuestro canal de YouTube de Creativity Spark, luego también pongo ahí enlace, es donde podemos ir insertando los controles y también desde aquí. Había puesto lo de los controles modernos, no me lo ha cogido. Ah, bueno, porque lo tengo que volver a decir. Aquí están los datos. ¿Qué datos tenemos? Pues los que hemos almacenado en el OneDrive de empresa que es ese Excel. Luego también como, como complemento para la app, eh, vamos a poder introducir y trabajar con eh, vídeos, audios, imágenes, eh, Power Automate, que hablaremos otra ocasión, otras sesiones, que nos sirve para automatizar flujos, también se puede no nos sirve para automatizar tareas se, se crean flujos también se pueden integrar en la Power Apps y bueno esto ya es más avanzado y aquí en configuración aparte de poder cambiar el nombre de la app podemos también dar a un icono más descriptivo más propio a, a la aplicación según eh, pues el logo de nuestra empresa los colores corporativos y también se pueden cambiar aquí una serie de acciones. Y Enrique y Cris, eh, según tengo entendido, esto de los controles eh, modernos, ¿no? Es eh, recomendable activarlo. No sé, contar algo a los asistentes. Yo diría que sí. Yo sí, no, no sé si siguen preview todavía, pero desde luego los controles no tienen nada que ver, ¿no? Es, mm. Se ve que es son mucho más modernos, ¿no? Eh, lo, tiene, sí. lo tienes en la pestaña de general, Yolanda. Lo han cambiado, lo han cambiado. Ah, lo han cambiado. Me, me, volví, <laughs> Gracias. me volví loco, sí. Eh, está ahí, controles sí, y Eso es. es. Le vamos si lo activas, a activar, sí. Eh, exacto. Cerrar. Y aquí, cuando estamos en insertar, aparte de los controles clásicos que os mostré el otro día, y ahora cuando ya hemos puesto ese tic que me ha ayudado Enrique, tenemos los modernos, que tienen una visión mucho más actualizada. Y que, según tengo entendido, pues igual que las fórmulas de Excel, eh, las modernas, digamos, van a ir sustituyendo a algunas antiguas. Pues aquí lo entiendo igual: que estos clásicos irán Eso. desapareciendo y estarán siendo sustituidos por estos otros. Entonces, si queremos que no casque o que no deje de verse algún control, pues ya os recomiendo utilizar los modernos. Y bueno, aquí también hay otro menú con una serie de opciones que en función de si tenemos seleccionado unas pantallas u otras, pues también me va a agregar unas funcionalidades u otras. Ah, y muy importante que, bueno, y aquí igual, que no podemos detenernos. En, en este apartado de aquí, daros cuenta que es como la barra de fórmulas de Excel y que eh, va a... A mostrar las funciones que se, que, que se usan para realizar las distintas acciones. Eh, ¿Veis? Esto, to, esto es una, una acción, una función. Aquí indica dónde lo tiene que hacer. Bueno, todo esto tiene su compli bueno, no complicación, tiene su estudio porque es una sintaxis específica y, y que hay que conocer, pero. Eh, no es excesivamente complicado. vale. las propiedades también, por último, las podemos a, a cambiar o actualizar o tocar desde este panel y también desde este otro rectángulo. vale. y antes de que se me olvide una cocina rápida. bueno, guardaríamos. no he hecho más cambios. No le voy a dar a publicar porque de momento no lo necesito, pero ya como os dije antes, eh, sería para tener la, la app en funcionamiento. Desea salir sí. Y ahora, en lo que es eh, las aplicaciones de Power Apps, aquí tengo la que he creado. Y si le doy en este play, voy a ver su cómo se muestra. Bueno, claro, esta es la vaya. Esta es la pantalla principal. Como no le he hecho los deberes que os he dejado, pues no la voy a ver. Pero bueno, no pasa nada porque os lo voy a enseñar con esta otra aplicación que eh, ponemos a vuestra disposición. Es una que tenemos creada en Creativity Spark y que compartimos con la comunidad, que es para aprender las fórmulas de Power Apps. Entonces, si, bueno, a, ah, bueno, se me olvidó de decir que también podíamos buscar en la app de gastos. Si hubiese puesto tren aquí al lado de la lupita, pues hubiesen aparecido los gastos que hubiesen sido de tren o por trabajador o X. Bueno, y se puede dotar de funcionalidades mayores. Total, que aquí voy a buscar, las fórmulas eh, están en el nombre en inglés, el lenguaje con el que se trabaja en este entorno, en el de Power Apps, se llama Power FX, eh, están en inglés, average es la media. He buscado y eh, la selecciono para ver qué es lo que hace esa fórmula. Y si pulso aquí, que eh, de momento no lo voy a pulsar, por no entretenerme, me lleva a la página oficial de Microsoft con más información sobre esa función y más ejemplos. Es una, es una aplicación como la que acabamos de ver que realizamos eh, para aprender las fórmulas de Power Apps. Y de momento nada más el que la quiera esta pues la tenemos en hay un apartado no sé si sabéis que es de galleries con con todas las opciones que tiene no con todas las opciones no con distintas aplicaciones que distintas personas eh que comparten con la comunidad técnica, pues ponen ahí su, sus desarrollos y te las puedes bajar eh, gratuitamente. Entonces nosotros tenemos un par de ellas y creo que esta es una de ellas. Y si volvemos a la... Voy a dejar de compartir. Cris, ¿estás por ahí? Sigo aquí, totalmente, sí. Eh, eh, Me compartes, sí. así no la abro yo. Eh, vale, a ver. Estaba aquí. Sí, pero si va a hablar de segundo, Copilot. ¿Quién sabe sí. lo que es Copilot? Enrique. Dame un segundo. Sí, sí, solo. voy hablando un, con Enrique. Un, un, sí. ¿Quién no lo no? sabe, no? ¿Quién no lo sabe? <ríe> <ríe> Hoy en día ya. Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft, ¿no? Y nos lo estamos encontrando por todos los rincones. Um, uno de ellos en la Power Platform y, tam y también en Power Apps. Entonces, eh, no, pero decía la presentación que estábamos. Sí, sí. La... Ah. Eso, eso Entonces, decir, sí. Eh, en la página de Home de Power Apps, cuando entras, tienes ahí un, un copilot que está dispuesto a ayudarte uh -huh. y que simplemente escribiéndole. Eh, Quiero que me ayudes o soy responsable de recursos humanos en una empresa porque ya sabéis que el cómo eh, introduzcamos la pregunta nos va a facilitar que luego se, con, eh, la respuesta sea más adecuada a lo que necesitamos. Entonces, eh, soy responsable o trabajo en recursos humanos, quiero una aplicación para controlar los gastos de los empleados y Copilot pues, nos va a ayudar. En esta, en esta acción. Aquí lo tenemos. Que esto, bueno, si, si queréis, también podríamos entrar otro día. Pero pero sí, lo tenéis en la pantalla de inicio. Y la siguiente, eh, si pasamos a la siguiente, eh, bueno, gratis para probar Power Apps. Quien todavía no tenga acceso, eh, tenéis ahí el enlace. Eh, Microsoft Learn también a mí me parece un buen recurso para aprender. El que hemos tratado hoy también ahí os dejamos el enlace. ¿Y más casos de uso de esto que acabamos de ver? Pues mira, control de inventario para introducir pues, eh, todos los elementos, materias primas, productos terminados, etcétera, etcétera, que tengamos que inventariar. Aviso de incidencias. Pues cuando se estropean las cosas, una A para reportar rápidamente que, pero no en una fábrica ni en grandes corporaciones, sino en, en una oficina, en un colegio. Valorar formaciones o, o valorar restaurantes o valorar X. Fichar para llevar a cabo el control horario. Bueno, son algunas de las que se me han ocurrido y os lanzo ahí el reto de, de intentar alguna de ellas. Uh -huh. Vale. Y de sí. momento, vamos, de momento y de final, por hoy, nada más, porque voy a tener que marchar. <laughs> muy bien, muy bien. Gracias, Yolanda. Eh, bueno, ¿no ¿Alguna pregunta? Sí, sí que me puedo es. quedar alguna pregunta. ¿Eso, rápida. eso, eso es pregunta alguno? Yo quiero preguntar, eh, o sea, para poder descargarte la Power App, tienes que tener obligatoriamente ese Microsoft que decís 365. Si no, no funciona o cómo. No, eh, tú puedes tener Microsoft 365 y dentro de Microsoft 365 el licenciamiento, eh, chicos, incluye Power Apps sí o sí, ¿no? Aunque sea el de. Sí, Home. correcto. Y luego. Lo sin, que, perdón. Lo que yo digo, termina, ah, bueno, termina, espera. Y lo que yo te digo, Marta, es que en este apartado tienes para probar gratis, si no tienes Microsoft 365, eh, y practicar Power Apps. Perdona, ah, Enrique. Vale, vale. No, no, perdona, perdona tú, perdona tú que te estaba interrumpiendo yo. Eh, no, es, es, este, esto que hemos hecho hoy en concreto eh, no, no utiliza los conectores premium, ¿vale? Tenéis en la página de Microsoft lo que es conectores premium y lo que no. Entonces, estos que no entran en premium entrarían con una licencia de, de Microsoft 365, ¿vale? La, incluso creo que la más básica tienes a Yo creo que garage, también. ¿no? Sí. O sea, salvo Angula, sí importante es muy especial. Lo de pero, los conectores, pues sí, ¿verdad, Enrique? correcto si, si utilizamos conectores premium si utilizamos conectores premium por ejemplo eh, dataverse es, es, es premium no eh, pues, pues en ese caso habría que, que acogerse al licenciamiento de power apps vale que ya bueno no, no vamos a entrar en esos temas ahora no pero pero habría que pagar una licencia por por la power app no sin embargo eh, creo que lo tengo por aquí eh, que yo creo que es el, el link que tienes ahí yolanda sí. eh, tenéis el, la posibilidad de acogeros al developer plan, ¿vale? Eh, sí, porque perfecto. ahí ya, ahí, ahí lo podéis dar de alta en el TENAN que estéis, ¿vale? No, no tiene ningún costo, tenéis los conectores premium y, y lo podéis utilizar, ¿no? Uh -huh. Ah, vale, vale, vale. Al, al hilo de esto también, eh, tenemos sí. aquí publicado en el, en el blog, voy a copiar este, este enlace, lo pongo aquí en el chat también, aquí pues tenemos eh, una lista de enlaces eh, de recursos, como... Para, para empezar sobre esto, ¿no? Con la Power Platform, eh, un poco uh, enlaces de que, no, que nos cuentan, tutoriales, ¿no? Cómo empezar desde cero, principia, principiantes, y aquí está el enlace del Developer Plan también, que es el que Enrique ha, ha, nos ha compartido allí, ¿no? Entonces, ha, hay mucho, mucho recurso, mucha información aquí, si queréis entrar, y si tenéis dudas o lo que sea, pues no, nos preguntáis, ya tenéis sí. otros datos de contacto. Sí, vale. sí, nos preguntáis sin problemas. Héctor, sí. Héctor, ¿has hecho una app alguna vez? Iker, Rubén... Sí, eh, en los cursos que he estado haciendo de preparación para, para el PL100 sí. siempre hay eh, guías, por así decirlo, para que vayas haciendo a la vez que el instructor ciertas apps. Y sí, he estado ya practicando cositas y tal, sí, sí, alguna cosa sí. ha caído, sí. Qué bien, que has estado con Alex, ¿no? Para el PL100 no, Ale, con ah. Alex he estado para Power BI. Vale, vale, vale. Sí, sí, con Alex es el que me ha enseñado todo lo de Power BI. Con Power Apps ahora estoy siguiendo un par de cursos de, de sí. Udemy, de un, un chico inglés que se llama Philip Barton, que la verdad es que está bastante bien. Sí, si y, necesitáis no sé. recursos, eh, pues también nos preguntáis, porque hay gente en la comunidad técnica muy maja, ¿verdad? Que, uh -huh. que tiene un montón de material. Eso es. Y comparte altruistamente. Uh -huh. Sí, en, en, esta, bueno, en esta página que os he compartido mira. hay bastantes enlaces a gente que tiene sí, compartidas pues cosas, sí. sobre todo vídeos y, y artículos cortitos para, para ir pues conociendo un poco más. Vale, muchas gracias. Bueno, pues os dejo con los chicos que van a sí, hacer claro. el concurso, a ver si habéis estado aplicados y eso, aplicadas. Eso es, a ver, a ver. <laughs> Bueno, vale. o sea, que vaya bien. Pues mucha, muchas gracias, Yolanda. Eh, nos veremos ah, el próximo viernes. Y, uh -huh. eh, Cristian, ¿por dónde seguimos? Donde nos pidan un poco la vamos, Model vamos Driven eh, Dataverse? Sí. Sí, vamos a preguntar. Preguntamos al final, pero el, el siguiente paso lógico es empezar a ver un poco las Model Driven Apps y ver que no, no son tan complicadas como, como parecen, ¿no? Eh, como no, 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 no quieren hacer creer, antes de que te vaya Yolanda, pues eh, sí. celebrar un poco <laughs> que hoy es 8 de marzo, así que mm. feliz, día, feliz día de la mujer también. Vale, y ahora muy bien, ya, muy chulo. Pues vamos para atrás y vamos paso a, a Enrique. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, gracias a gracias, todos. Yolanda. Un saludo. Chao. Adiós. Ciao. Vale, pues nada, el concurso va a ser. Eh, relativamente simple es acerca de la sesión ¿no? para, para que repaséis un poco los conocimientos que, que, hemos, eh, bueno, que, que hemos estado tratando, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que hacer os he pasado un enlace es Kahoot.it, ¿vale? Tenéis que acceder a esta página desde vuestro móvil. Vale, eh, si podéis, sobre todo para que, bueno, o, o si tenéis dos pantallas, ¿no? Acceder en una pantalla a Kajutite y, y en otra nos tenéis a nosotros porque, porque vais a ver las preguntas por aquí y vais a responder a través de ese enlace, ¿vale? Si accedéis a ese enlace, lo que vais a ver es que os pide, os solicita un código PIN, ¿vale? Y el código PIN os lo voy a notificar yo ahora. Entonces, cuando, cuando como somos pocos, nos podemos coordinar, ¿no? Eh, cuando, cuando estéis listos, eh... listo. Y si no, voy a, voy a compartir porque también el Kahoot tiene un, un QR ¿no? y, y es lo, lo interesante, ¿no? no por ello. Eh, vale, pues no sé si veis mi pantalla. Sí. Sí, vale. A ver un segundo, que organizo aquí. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pues este es el pin. Eh, o lo, o lo... Sí, Marta, Marta, dime. ¿Me han levantado la mano? No. No ha levantado la mano. No, no. Un falso positivo. Pero no puedo acceder al al enlace. Es, es que como estoy con el móvil. Uh -huh. Ah, vale, vale. Ah, entonces, claro. Bueno, uh -huh. no, eh, claro, no, no tendrías que ponerte en, en un ordenador, ¿no? Algo sí. de. O bueno, claro. si, 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 si minimizas el, 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 el Teams en el móvil, ¿no? Puedes abrir otra ventana el navegador y a lo mejor. Eh, responder a las preguntas según, según te, lo, te lo vayamos diciendo aquí. Voy a intentarlo. ¿no? Vale. Venga. Es Kahoot.it, eh, ¿no? Kahoot.it, sí. eso es. Sí. K-H-O-O-T.it. Esto es básicamente lo que luego hacemos en el, en el quiz, ¿no? Entonces mm -hmm. <laughs> lo, lo que pasa es que ahí ya vamos a eh, bueno. Ahí vamos a un tema concreto, ¿no? ¿no? No hablamos antes del tema, es un poco diferente a lo de aquí, ¿no? Ya, ya la gente tiene que ir con el tema estudiado de casa y, y así es como... <laughs> aquí hemos estudiado todos juntos. Muy bien. Vale, vamos a, vamos a esperar un poquito a Marta a ver si ya se puede incluir. Un pin, me pide. Sí, 357-0822. 357-0822. Eso es. Bueno, espera, ¿eh? Sí, sí, tranquila, tranquila Vale, ahí está Vale, perfecto pues, pues venga, vamos a empezar y la primera pregunta no tiene puntuación, ¿vale? Mm -hmm. eh, es una pregunta pues para que probéis un poco la experiencia y demás La siguientes ya, ya sí y no solo cuenta que, que respondáis bien, ¿vale? Eh, cuenta también que respondáis rápido, entonces eh, ¿qué, ¿qué es lo interesante de esto? Que, que, que respondáis, o sea que no, no os abalancéis y e intentéis responder rápido, sino que prima más que respondáis bien, vale, es un poco un balance entre las dos cosas, responder bien y responder rápido, vale, entonces vamos allá con ello, vamos a empezar y vamos allá. Venga, primera pregunta. ¿Con qué componente de Power Platform puedes crear aplicaciones? Y aquí tenemos con el rojo eh, Power Automate, con el azul Power Apps, con el amarillo Power Ranger y con el verde Power BI. <laughs> Vale, está, estaba. Bueno, ha, ha habido. Este ha sido Chris, seguro, que ha <laughs> contado los Power Rangers. Eh, bueno, ya es algo que hacemos en el concurso también. Siempre la primera pregunta no cuenta para que probéis la experiencia, como aquí, ¿no? Y, uh -huh. y siempre metemos los Power Rangers por ahí, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que la persona que ha respondido bien y más rápido es Héctor, ¿vale? Es, es, es el balance, ¿no? No cuenta cero puntos porque esta pregunta no contaba. Así que, bueno, vamos con la siguiente pregunta que sí que, sí que tiene puntuación. ¿Cuál es el conector que permite crear una Power App, una app desde Excel en Power Platform desde Power Apps? Con el rojo OneDrive for Business, eh, con el azul X, con el amarillo Logic, Logic Excel y con el verde todos. Vale, este es sencillito, está Cris que no quiere ganar, que está con todos, ¿vale? Eh, nada, es, como veis es, es, es relativamente sencillo, efectivamente, Juan Drey for Business, eh, ya hemos estado comentando antes que, que es por un tema de, de seguridad, ¿no? Venga, vamos con la siguiente pregunta, bueno, perdón, vamos a ver el ranking, que aquí el que ha respondido más rápido, porque no solo ha respondido bien, es Rubén, ¿vale? Así que nada, Héctor, Marta, poned las pilas. Y David que creo que, que ha salido de, del concurso. Ha entrado, pero, pero luego ha salido. Vale, venga, siguiente pregunta. Esta es de puntos dobles. ¿Cuántas pantallas se crean cuando usamos crear app desde Excel? Con el rojo 2, con el azul 1, 0 o 3. Vale, Esto es interesante también. Eh, que yo, yo que soy daltónico, ¿no? No, no veo bien los colores. Viene también eh, con el simbolito, ¿vale? Es. Eh, en temas de accesibilidad, cajú la verdad es que lo tiene currado. Vale, muy bien, muy bien. Eh, pues todos habéis ganado dobles puntos. Eh, así que, bueno, vamos a ver ese ranking. Vale, Héctor ha sido el que ha respondido más rápido. Muy bien, Héctor. Y, bien. y bueno, pues Marta, aquí se marca que, que ha tenido una respuesta de, de... una racha de respuesta más alta, ¿no? Así que, venga, vamos con la penúltima pregunta, que es la siguiente. La IA de Microsoft que te asiste en la creación de apps se llama. Sí, son ideas. ¿En serio? ¿Ni idea? Ya era mucho. lo hemos dicho. Lo hemos dicho, lo hemos dicho, ¿no? Y, y está muy resonado. Efectivamente, es Copilot, ¿no? El GPT es, es la parte de. Eh, ¿Cómo se llama la OpenAI, lo ha llamado ChatGPT, ¿no? eh, pero el producto que está asociado a, a Microsoft eh, se llama Copilot, ¿vale? Lo podéis encontrar en todos los carteles que hay ahora mismo de, de Microsoft. ¿no? Los que estamos en el mundo ya, ya lo tenemos un poco, estamos un poco saturados de Copilot. ¿no? Eh, bueno, pues aquí eh, ha subido Rubén una posición eh, y Héctor sigue en, primera, en primer lugar. Y vamos con la última. Es posible personalizar las pantallas creadas en la app desde Excel. Sí, no, depende de la versión de Excel o depende de la versión de Power Apps. Tener cuidado que esta tiene truco. Esta es difícil y ya sí. <risa> <risa> Venga, muy bien, muy bien. Eh, ha habido una persona, pues claro, he metido ya ahí la, ¿no? la, la cuña de, de cuidado que tiene el truco y ya la gente ya se ha ido a <laughs> la versión de Excel, efectivamente. Lo que hacemos también un poco en el concurso, ¿no? Se juega con eso, eh, nada, efectivamente se puede personalizar todas y cada una de las pantallas, ¿no? Depende de la versión de Excel obviamente tiene que ser un Excel relativamente nuevo no nos vale la versión de del de Excel 97 no de, o alguno de muy antiguo pero creo que nadie hoy utiliza esas versiones no es, es un poco el eh, pero pero sí efectivamente se pueden personalizar todas las pantallas eh, en versiones antiguas no nos dejaría crear la app directamente vale eh, vale pues aquí está el podio en tercer lugar tenemos a Marta, <laughs> en este caso creo que vamos a entrar todos en el podio, eh, Rubén y Héctor en primer lugar, como no puede ser. ¿no? Entonces, bueno, pues os animo a que, a que participéis en, en el quiz que tenemos eh, el próximo jueves, eh, os apuntáis al canal. Eh, bueno, al final ahí participa más gente, hay más competencia, pero no es no lo importante es ganar, sino al final, pues, pues, aprender y llevarte algo, ¿no? que lo, es lo interesante. Así que nada. Hasta aquí sí. llega el concurso. Enhorabuena Héctor, y enhorabuena gracias. Marta y Robert también. <laughs> gracias. Sí, era, era sencillito, premio, ¿no? Sí. Lo, hemos, sí. lo hemos puesto facilito gracias. también para que, para que os motivéis y, y bueno, pues más o menos pues que asentéis esos conceptos, ¿no? Era ¿Sabes? el objetivo. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Eh, pues ahora vamos a ir cerrando ya. Después del concurso, bueno, nuevamente, eh, enhorabuena, Oye, felicidades, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no podemos dejar de, de celebrarlo y de, de recordarlo, así que eso sí. es importante también. Y bueno, nada más, eh, gracias nuevamente por acompañarnos en esta segunda sesión de los Spark Labs. Esperamos que os sintáis inspirados para seguir vuestro viaje con las Power Apps, en la Power Platform en general y descubrir el potencial de automatización que esta herramienta puede desbloquear. Esta es solo la segunda de muchas más que iremos haciendo y en la que iremos tocando pues, que los distintos palos eh, y profundizando pues, en cada... En cada, una, en cada una de las opciones, de las herramientas que tenemos disponibles. Eh, bueno, aquí tenemos un, un pequeño cuestionario en este código QR que tenéis en pantalla y pues si, si, si lo rellenáis ¿no? nos ayudáis un poco a, 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 ver, a ver qué os parece, qué, qué os están pareciendo estas sesiones y a seguir eh, creando contenido de, de utilidad. Bueno, como dijo Yolanda también antes, eh, la idea de la siguiente sesión es empezar a tocar un poco ya el palo de... Eh, las aplicaciones basadas en el modelo y un poco mi trabajo ahí será desmitificarlo un poco. Parece que, que son más difíciles, más complicadas, pero realmente no, no es así. Así que esa es la propuesta que, que hacemos, pero si queréis eh, sugerirnos algo más, algún otro tema, pues eh, sin, sin ningún problema, lo podéis mandar por el chat, incluso en el en el formulario de, de feedback, lo, lo tenéis ahí. Y cualquier sugerencia eh, es, es, es más que más que. Estamos más que agradecidos de, de, de que nos sugieráis cosas. Y bueno, gracias nuevamente por vuestro tiempo y atención. Y bueno, hasta, hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Que tengáis Adiós. un buen día. Venga, Adiós. hasta luego. Adiós.